Lula da Silva, el nordestino pobre y séptimo hijo de una pareja de labradores analfabetos, nunca soñó con ser un político o convertirse en el presidente de ningún país conocido. Su sueño era ser chofer de camión. Ser chofer de un Pau de Arara como el que lo trajo durante 13 días desde Pernambuco hasta Sao Paulo cuando tenía solo 7 años. Sería entonces vendedor ambulante a los 8, lustrabots a los 12, o ayudante de tintorero en la adolescencia. No fue hasta los 14 años que consiguió un puesto en la planta de producción de tornillos, y donde unos años después perdiera su dedo índice empleando una prensa hidráulica. Lula, apodo de Luis en el gigante sudamericano, fue un obrero despolitizado hasta que la dictadura militar arrestara y torturara a su hermano mayor, Frei Chico, afiliado al Partido Comunista Brasileño. A partir de ese momento, y tras sufrir la pérdida de su esposa embarazada, víctima de una hepatitis agravada por anemia, poco a poco su mundo comenzó a ser el del movimiento sindical, la lucha de clases y las huelgas obreras. Y tiene que ser lanzado un desafío aquí a los empresarios nacionales. Ese desafío es el siguiente: que el empresariado nacional tire de una vez por todas su máscara y se disponga a hacer un acuerdo com os trabalhadores metalúrgicos e nos ajude a derrubar de uma vez por todas aqueles que eles denunciam 24 horas por dia, que estão esmagando ele, que é o capital multinacional. Se eles tiverem a fim de brigar com as multinacionais, nós trabalhadores estaremos do lado de todos os brasileiros que quiserem acabar com a exploração que nos é submetida pelo capital multinacional. Comenzaría entonces una obsesión que perdura hasta hoy por hacer que los que menos tienen también puedan tener sueños grandes. El 10 de febrero de 1980, en el Colegio Sion de Sao Paulo, creó el Partido de los Trabajadores PT. Una vez disuelto el régimen militar, el PT se presentó en las elecciones constituyentes del 15 de noviembre de 1986. Fue el partido de izquierda con el mayor número de votantes, obtuvo 16 diputados y ganó 36 alcaldías. Aunque Lula no alcanzó la presidencia por primera vez en la historia de ese país, uno de los candidatos era un líder sindical. A la cuarta sería la vencida, cuando tras tres fracasos en las urnas se alzaría con la presidencia de Brasil el domingo 27 de octubre del 2002. Y yo, que durante tantas veces fui acusado de no tener un diploma superior, ganó como mi primer diploma. Un diploma de presidente de la República. Tras 10 años de mandato consecutivo, Brasil disminuyó la pobreza del 33% al 15%. La economía brasileña creció cerca de un 7.5 y generó más de 2 millones de puestos de trabajo, a lo que se sumó una tasa de desempleo mucho más baja que la de Estados Unidos o Alemania en ese momento. El liderazgo de Brasil fue decisivo en el terreno internacional. Estrechó las relaciones con Mercosur y UNASUR y cultivó el grupo de economías emergentes conocido como BRICS. Su papel fue fundamental para el fracaso del ALCA en el 2005 y su apoyo al ALBA con el objetivo de la construcción de un espacio integrado en América del Sur. Cuando dejó la presidencia, Lula tenía un nivel de aprobación de más del 80%. En el 2017, el líder del Partido de los Trabajadores fue declarado culpable por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero en la operación Lava Jato, por el entonces juez Sergio Moro, quien fuera declarado parcial por el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil en el 2021. A pesar de los intentos por criminalizar la política a través de 25 procesos en su contra, Lula pudo probar su inocencia tras 540 días de encierro en Curitiba. Un giro que cambiaría los acontecimientos y ponía en la carrera presidencial al líder de izquierda más popular del país. Nós temos que decidir qual é o país que nós queremos, qual é o continente que nós queremos. Ou nós decidimos e construímos, ou não vamos a lugar nenhum. Eu sou muito esperançoso. Tenho muita fé, muita esperança de que a América Latina acordou, finalmente, para que ela cumpra nos próximos, nesses próximos 20 ou 30 anos, o papel, sabe, que ela tem que cumprir. Ou seja, trabalhar muito. Muita democracia, muita paz, muita participação social, muita distribuição de renda para melhorar a vida das pessoas, porque é isso que conta. Lula nunca foi conductor de um pau de arara, como quiso ser el niño pobre de 7 años.
pero a partir de este domingo conducirá nuevamente el timón de un país que decidió en las urnas tener un mejor rumbo. Arlet Basayo García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.